¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más. En este momento me dirijo hacia CU. Voy a ver a mi amigo Arturo de Monkey Squad, a mi amigo Armando y a Dragon Rider, que le vamos a hacer un review a su nueva motocicleta. Se acaba de comprar una Ducati Multistrada 1200. Yo lo había acompañado a ver otras motocicletas. También iba a comprar una Hypermotard. Al final se terminó convenciendo por la Multi. A mí me hubiera gustado más la otra, pero no demerita la compra. Y bueno, ahorita que lleguemos allá, les voy a mostrar qué tal está esa Ducati. Ya lindo. Ahí le hubieras echado una lavadita, mano. Le hubieras echado una lavadita. A mí no me da tiempo de todo. Acá. Ahorita la lavan. Ahorita allá arriba pido un trapo, güey. Ya nos encontramos con Dragon Rider. ¿Cómo estás, amigo? Estrenando su nueva Ducati Multiestrada 1200 centímetros cúbicos. ¿Cuánto tiempo llevas con tu motocicleta nueva? 3 semanas. ¿Y por qué te decidiste a comprar este motorzote, este chicharronzote? A la coneja y a mí nos encanta viajar con la moto y la verdad la Monster era un poquito incómoda. Ajá. Entonces esta ya hace las veces de una moto deportiva, ya hace las veces de una moto de viaje y una moto urbana. Digo, la gente creyera que no puedes filtrar con esto, pero como los espejos te quedan arriba de los coches, ajá, pasa sin problemas entre los carros. Podría ser una motocicleta con un asiento muy alto para un buen porcentaje de bikers que medimos entre 1.75 a 1.60. ¿Qué tal has batallado con la altura? Es cuestión de maña, que sepas cómo apoyarla para jalarla para que quede derecha. Uh-huh. Digo, sí, yo mido 1.76 y quedo como de puntitas. Es cuestión de que le vayas encontrando los puntos de apoyo. Trae full system, ¿qué más trae de equipo? Trae un full system MIB y trae un power boost de origen escandinavo. Ajá. Especial para esta moto. Podemos ver las llantas. Medida 190, perfil 55. Es una llanta enorme. Trail, adelante 120, 70. ¿Qué tal van a salir los servicios de esta motocicleta? Bueno, le haces servicios cada 16.000 kilómetros, normalmente sale como en 3 baros. El problema de esta moto viene cuando ya le metes 24.000 kilómetros, que son 24, 48 y hacia arriba, que es el Desmo Service. Que sí. Se lo hacen a todas las Ducati, que es cambio de bandas de distribución, desarman el motor, lo vuelven a armar. Pero ese sí sale arriba de los 17.000 pesos. Bueno, amigos, voy a hacerle una prueba de manejo a esta Multistrada 1200. Motor Testastreta, para contarles las sensaciones que brinda una motocicleta de este tipo, de estas dimensiones y con un motor de 1200 centímetros cúbicos. Entonces, amigo, préstame las llaves, por favor. Listo. La llave es de presencia, ahorita van a ver eso. Y pues voy a darle una vuelta para contarles qué tal anda esta Ducati. Trail italiana monta un motor bicilíndrico de 1198 centímetros cúbicos con 150 caballos a 9250 revoluciones por minuto. Su transmisión es de 6 velocidades con sistema de embrague antirrebote, que será de mucha utilidad para los bikers de conducción más deportiva.
Se podría pensar que lleva un motor muy sobrado para un uso más relajado en ciudad, pero es aquí donde empieza a relucir su polivalencia, ya que cuenta con 4 tipos de conducción que cambian la configuración de entrega de potencia, control de tracción y sistema ABS, por lo que vamos a poder elegir un modo Sport, Touring, Urban y Enduro. La potencia, control de tracción y ABS se muestra en una pantalla digital con una muy fácil lectura y fácil selección usando tu pulgar sobre el mando izquierdo. El tablero es completamente digital y de un tamaño bastante grande, que ayuda a mostrar mucha información que va desde el velocímetro, tacómetro, temperatura, reloj, odómetro, nivel de combustible, tiempo de recorrido, la autonomía que tienes con tu nivel actual de gasolina y consumo en tiempo real, velocidad de engranada, temperatura del ambiente, testigo del check engine, reserva, luces, ABS, direccionales y neutral. Definitivamente la información que tendrás para realizar tus recorridos será más que completa. Las llantas son de medida 190-55-17 para la trasera y 120-70-17 para la delantera. Para detener estos 150 caballos, Ducati incorpora doble disco delantero de 320 mm mordidos por pinzas de 4 pistones y un disco de 245 mm y doble pistón para el posterior, por supuesto, de la marca Brembo. En suspensión tenemos una horquilla invertida con ajuste de precarga, compresión y extensión. Para la parte posterior encontramos un monoamortiguador con una perilla que facilita el ajuste de más suave a más duro. La configuración en la que estaba era un poquito dura, lo cual le daba un excelente manejo en el asfalto con mucha seguridad y estabilidad en la toma de curvas. Una verdadera chulada desde que te preparas para entrar, haces el recorrido y sales. Fuera del asfalto, también ofrece un gran comportamiento, absorbiendo bien el terreno sinuoso. Sin duda, una moto que es muy divertida tanto dentro como fuera del camino. El encendido de esta Ducati omite completamente el uso de la llave sobre la moto, basta con tenerla en tu bolsillo para poner en marcha su motor. El sonido del escape es una verdadera locura. Esta moto en especial no contaba con el sistema original, sino con un full system de la marca italiana MIF. Las sensaciones de manejo que ofrece son realmente fascinantes. Su modo Sport asemeja la conducción de una deportiva, con la diferencia de llevar una posición de manejo que está lejos de ser agresiva, cambiándola por una postura erguida, que sin duda hace que los viajes se disfruten muchísimo, teniendo mucha diversión con el acelerador en una posición muy cómoda. Sumado con su asiento ergonómico, la comodidad es uno más de sus puntos fuertes. Pero en este aspecto yo pondría dos puntos a considerar. 1. Al ser una moto pesada de 224 kilogramos, con un asiento un poco alto de 85 centímetros, debes ser muy cuidadoso cuando te detengas para evitar una caída, sobre todo cuando el terreno es resbaladizo como en asfalto mojado, grava, tierra, pasto o cuando tu acompañante se suba. Puede ser que un pequeño desbalance provoque que tu moto inevitablemente vaya al suelo. 2. La respuesta del acelerador podría darte un par de dosis de adrenalina a ti y a tu acompañante, que al llevar una postura erguida en el asiento posterior, un descuido podría causar algo como esto. El giro del manillar es amplio, se pueden dar vueltas en U sin mayor esfuerzo más allá de controlar el peso para que no te gane, aunque en terrenos irregulares puede llegar a ser un poco más complicado el giro. Aunque pudiera ser por demás mencionarles que no es una moto para iniciarse, en varias ocasiones me he encontrado en rodadas con personas que llevan motos 600 o 1000, que cuando platico con ellos sorprendentemente me cuentan que es su primera moto. Si estás pensando en que esta Ducati sea tu primera motocicleta, te recomiendo mucho que antes ganes experiencia en una de menor cilindraje. La apertura de gas y el accionamiento de los frenos requiere que tengas un buen control. Además, el peso y la altura también requiere que tengas experiencia para que no te gane, sobre todo en las típicas primeras vueltas en U. Si estás pensando en adquirir una Multistrada 1200, debes saber que su precio ronda los 200 mil pesos para un modelo 2013 como el que probé, y existen varias versiones para los recientes modelos que son la Multistrada 1200 de 340 mil, la 1200S de 363 mil, la 1200 Enduro de 376 mil y la Pikes Peak de 419 mil pesos. Pues ahí lo tienen, amigos. El review de la Ducati Multistrada 1200 centímetros cúbicos del buen amigo Dragon Rider. Muchas gracias, amigo, por prestarnos tu motocicleta, por permitirnos grabar este video. ¿Y algo que quieras agregar? Vayan a mi canal, voy a hacer la presentación, si no es que ya salió, de esta moto. Le mando un saludo a la Coneja, que no pudo venir el día de hoy, que siempre me encanta que ande conmigo para todas partes. Saludos, Coneja, y seguro andan para todas partes muy contentos en esta motocicleta.
Y bueno amigos, si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar las notificaciones picándole la campanita. También visiten el canal del amigo Dragon Rider para que vayan a ver la presentación de esta motocicleta, su nueva Ducati Multiestrada. Pues eso es todo amigos, antes de despedirme quiero mandar un saludo a Mau Sánchez, Juan Rodríguez, Van Remor, el Master Joshua, tú y yo, Renzo Zabaleta, Abel Gamer, Wizard Moto, Ricardo Lozano, Alejandro Cázares, José Luis Granado, JC Motoblog, Héctor Andrei, Batsamamaru, Roberto Estrada, Aníbal González, Pachis 220, Fuoemi, Brian Sosa, Alfredo CM, Carlos Rodríguez, Bikers Independientes, MC Nayarit, Pablo Castillo, Víctor Loaiza, Sebastián Blas, Diego Morales, Naked Riders, Mau Iturriaga, Lalo Arredondo y por último a Romba esa. Muchas gracias por seguir las publicaciones de Facebook e Instagram. No olvides dejar tu like si te gustó el video y activar las notificaciones picándole a la campanita. Por mi parte es todo, como siempre nos vemos en el camino y recuerden siempre rodar seguros. Hasta el próximo video.